El blog bacanal Nika se ha ubicado entre los referentes para las nuevas generaciones a la hora de procesar la crisis nacional, gracias a sus incisivos artículos que, con mucho humor, desarman la realidad de Nicaragua. Esta semana, Bacanal Nika apareció en los titulares de las noticias por las amenazas de muerte orientadas hacia su fundador y su principal creador de contenido, Manuel Díaz. Y para entender lo que está pasando con Bacanal Nika, se encuentra con nosotros Manuel Díaz. Manuel, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme. Manuel, hace algunas semanas vos estuviste aquí en el programa y platicábamos un poco de cómo había cambiado la identidad de Bacanal Nika, que había pasado de ser un blog meramente de entretenimiento a ser, digamos, un medio de análisis a través del humor de la realidad nacional. En esa transformación, ¿vos no te imaginabas que podía ser el blanco de amenazas a como está sucediendo ahora? Pues lo podía haber imaginado, pero no es lo mismo, como dice el dicho, verla venir que platicar con ella. Sobre todo porque creo que todo el mundo está sorprendido de la capacidad del gobierno de matar, pues no hay otra forma de decirlo, en los últimos 3 meses, pues, o sea, cuando, y la mejor forma, como te lo puedes imaginar, cuando era un muerto, dos muertos, todo el mundo pasmado, y hoy en día 10 muertos en un día es la normalidad para el gobierno. Entonces, definitivamente que para mí la imaginación se quedó corta y sí me siento con mucho más miedo hoy en día de este gobierno que cuando empezó todo esto, pues. Nadie mejor que vos para conocer cómo funcionan las redes sociales y lo que significa una opinión en redes. Uh-huh. ¿Qué hace diferente a lo que ha pasado esta semana a cuando alguien te decía, Bacanal Nika, vos no sabes nada, dedícate solo a fiestas o a las mises o a esas cosas? ¿Por qué ahora esta amenaza debe ser tomada con seriedad? Porque es un ataque coordinado entre varias cuentas y son cuentas a toda vista. Así creadas específicamente para eso. O sea, que hay un equipo detrás, hay una brigada, digámosle, para que nos entendamos aquí en Nicaragua, de gente que está coordinada haciendo el mismo, divulgando el mismo mensaje por varios canales, en este caso perfiles en Twitter y Facebook. Ellos no hacen un gran esfuerzo por ocultarlo, o sea, se llaman, no sé, Pedro 1, Pedro 2, Pedro 3, Pedro 4, o sea, y precisamente todas al mismo tiempo, el mismo día, sacan la misma foto con el mismo texto. Entonces, eso me dice a mí que no es que alguien que difiere de opinión, como cuando publico yo soy un ser humano, pues se nota que no hay 100 más haciendo lo que yo hago. Entonces, es diferente. No hay una línea institucional. Sí, correcto, no hay aquello que vos sentís que te caen 100 a la vez, sino que solo yo digo, claro, todas estas cuentas, estos perfiles son improvisados, son cuentas que tienen un seguidor, dos seguidores, no son... O sea, siguen entre ellos, ajá, correcto. Son 20, 30, 50 seguidores. Así, entonces, más allá de tener una fuerte alcance, no tienen un gran alcance, pero sí generan bulla en el momento y afligen a las personas. En realidad que se ha sobredimensionado porque con un poquito el que está del otro lado, o sea, los que no somos parte del aparato gubernamental, digamos. Exactamente. En cuanto lo notan, comienzan a regarlo como advertencia. Pues ellos hacen como una forma de solidaridad, te avisan. Y entonces ahora sí llegó a unos círculos, digamos, que no necesariamente se mantienen en Twitter o en Facebook. Pues ya llegó, digamos, amigos, parientes me mandaron y me dijeron, mira, esto están publicando en no sé dónde, llegando en no sé dónde. Eso es terrorismo, pues, porque infunde miedo, claro, en vos, en tu familia, en la gente que te quiere, en tus amistades, y crea ese sentido de zozobra. Sí, exactamente, sobre todo porque va ligado a sos terrorista, andas armando tranques y... Como sos terrorista, en la modelo solo te están esperando para echarte preso. Solo para que le quede claro a la gente, vos no has armado ningún tranque y vos no sos terrorista. No, ni siquiera salgo de mi casa. Con costo voy a las marchas. Pero es irrelevante. Y vas a las marchas como un ciudadano más. Sí, ni siquiera voy tapado, pues. Pero ya sé que es irrelevante porque estamos ante una pantomima que ni siquiera hace un esfuerzo por hacer
una especie de teatro congruente, pues, o sea, te llega a traer una Hilux llena de paramilitares, ni siquiera policías, te llevan a un lugar, te torturan y después te van a tirar al chipote. Eso lo hace el Estado de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua. O sea que la esperanza de un juicio donde yo pueda probar, o mejor dicho, ellos puedan probar que yo soy terrorista, lo descarto totalmente, porque estamos ante un asesino que simplemente quiere o torturarte o matarte. Vos sos un pionero en el uso del Internet como medio de comunicación, digamos, personal o poco tradicional. Sin embargo, este tipo de amenazas, digamos, que te meten en el bolsón de los medios independientes y de los medios grandes, pues. Sin embargo, vos sos una sola persona, pues. No sos la prensa, no sos esta semana y Confidencial. Sí. ¿Cómo procesa una persona, un civil como vos, el enfrentarte a un desafío que suele estar reservado para un periodista? La verdad es que yo en cierta forma me sentía culpable de los ataques que reciben los periodistas. Y a ver, para aclarar, mi actividad se basa en lo que hacen los periodistas. O sea, yo comento lo que leo en las noticias, no necesariamente produzco noticias. Entonces ellos son los que permiten, ustedes pues, o los periodistas de todos estos medios independientes, son los que permiten que yo tenga algo de qué hablar. Entonces, cuando a ellos muerden el leño haciendo su trabajo, y después yo vengo y tal vez me gano algo de gloria comentando lo que ellos hicieron, siempre sentí como una desventaja o una especie de peso de conciencia, porque ellos se llevan todos los riesgos y yo de alguna manera me gano los... Porque hay gente, los seguidores y las visitas y los clics, claro. Porque hay gente, aunque parezca mentira, hay gente que se informa conmigo, porque yo digiero la noticia, la presento de otra manera, y la gente prefiere leer lo que yo hago que lo que hace un periodista. Entonces eso no deja de tener una especie, pues, de peso de conciencia, como digo. Entonces, por lo menos ahora... Ahora vos también estás, sí, estás ahora, en la mira. Correcto, por lo menos decirlo, ahora yo también estoy... pagando por estar haciendo la misma actividad que ellos. Claro. Ahora, los contenidos que vos compartís en Bacanal Nica son formalmente tu opinión, son una opinión. Es un blog. El problema de fondo aquí entonces es que el gobierno y todo su aparato mediático simplemente no admite opiniones que se separen de ese discurso vertical que ellos promueven. Sí, de hecho, ni siquiera son opiniones... ¿cómo decirlo? Ni siquiera son opiniones controversiales en el sentido que hago, busco trato de buscar el punto extremo de un acontecimiento, sino que me voy por lo mayoritario, pues. O sea, digamos que el caso de la familia de la Carlos Marx es todo grabación. Todo el mundo habla de eso, y era la grabación de video de los bomberos, de los vecinos, de la televisión, de los que estuvieron ahí. O sea, son una serie de videos que todo mundo pudo haber recolectado y simplemente hacer una especie de cronología, organizarlos y unirlos. Todo eso está a la vista de cualquiera. O sea, ni siquiera es una cuestión secreta que yo busco y consigo lo último, ni siquiera es eso. Pues es simplemente ordenarlos, presentarlos, darles mi opinión, y ese es el contenido de Canal Nica. Eso ellos preferirían obviamente que no se hiciera, porque va en contra del discurso que, por muy ridículo que se oiga, ellos no sé si tienen la esperanza o más bien tienen la estrategia de que sea el discurso o la versión oficial del país, a pesar que todo mundo sepa que no es así, pues. Desde la estrategia de comunicación del gobierno, pasando por sus intentos de administrar las redes, que antes de que pasara esta crisis hubo una escaramuza una en la Asamblea Nacional para promover una ley pretendiendo, partiendo del entendido, pues entendido del gobierno, de que las redes atentan contra la familia nicaragüense. En realidad, las redes contra lo que atentan es contra la idea de un discurso vertical. ¿No es ese el caso? Creo que sí, yo creo que tal vez ese intento es una premonición de parte del gobierno de lo que venía,
porque no creo que esté contento el presidente y su mujer de haber invertido en 4 canales o 5 canales, no sé, tantas radios, y ver ahora cómo el Nicaragua entera se informa sin necesidad de, obviando totalmente lo que publica en, su, en sus medios. Los filtros que ellos han establecido, que son unos filtros caros. Y son muy caros, pues, o sea, invirtieron en los canales más caros de Nicaragua, creo que el único que se les escapó fue el 10, y ahí todos los del comienzo son de ellos. Entonces, esa inversión de balde, bueno, les ha servido para conservar esa base de 20-15% de nicaragüenses, pero hasta esos están convencidos y saben totalmente qué pasó, porque ven los otros medios y por ahí se informan. Pues, al final de cuentas, se convirtió en un canal de comunicación interno dentro del partido, que perfectamente el 4 cumplía esa función y no había necesidad de comprar el 2, el 6, el 8, el no sé cuánto. Entonces, yo creo que para ellos, por eso cortaron las redes gratis en los parques. Por eso no creo que venga ningún proyecto que tenga que ver con información o con redes, porque en lo que se refiere a internet, el gobierno es una minoría y está muy largo de convertirse en una amenaza para lo que está circulando en internet. O sea, vos haces una comparación técnica, objetiva, ni siquiera opinión, pues, entre lo que publica un lado y lo que publica el gobierno, y es 10, 20 a 1, pues, o sea, ni con todos los esfuerzos que hacen de tener como una especie de call center lleno de chavalos escribiendo en la JS y tratando de alguna manera, con, no hay manera, pues, ellos están en una desventaja evidente. Y la verdad es que yo creo que les debe haber dolido, sobre todo por la inversión. A esta altura del partido, ¿vos te sentís inseguro aquí, sí, en Nicaragua? Definitivamente. La verdad es que me sentí inseguro antes de las amenazas. Con las amenazas estoy más inseguro, obviamente. Pero el problema es que Nicaragua, mientras tengamos el gobierno que tenemos, no es un país seguro. Pues, de hecho, uno de los artículos que más, que yo creo que fue el que desató esta ofensiva, es el de los turistas, porque el gobierno se atrevió a lanzar una campaña turística de Nicaragua hacia el mundo, donde presenta una cara supuestamente amigable a los turistas, y sale un reportaje de Telemundo donde la única turista que se dieron en Granada dice: mire, yo aquí en cuanto anochece yo me voy a acostar porque ni quiera Dios me matan los paramilitares, y en el día es que logro salir a pasear nada más. O sea, que es absurdo, pues. O sea, es, como te digo, es parte de la intención de ellos controlar el mensaje, cuando es un canal interno del partido donde se pasan las circulares y los memes, pues. Ahí, mira, ¿quién le toca ahora lavar los trastes y no sé qué? Eso es lo único que pueden compartir en los medios oficiales. Esta semana hubo declaraciones de PEN Nicaragua denunciando las amenazas en tu contra y apoyándote. ¿Qué otro tipo de medida pensás tomar? ¿Vas a poner una denuncia ante la CIDH? Sí. ¿Ante los derechos humanos, organismos de derechos humanos de Nicaragua? Sí, voy a recorrer el camino que ha recorrido ya no sé cuántos miles de personas en Nicaragua, incluyendo los que están presos o muertos, pues. Porque eso no es un organismo de recursos humanos, al gobierno ni le va ni le viene, pues. Pero pues es lo que alguien que cree en las leyes hace, entonces es lo que voy a hacer. Pero no estoy convencido que eso no es un manto protector que me va a salvar de cualquier intento de todo lo demás. Ahora bien, vos seguís produciendo contenido, escribiendo. Yo sigo normal. Bacanal Nica va a seguir ofreciendo su opinión sobre lo que está pasando en Nicaragua. Así es. Es que todavía me haría pensar si esto fuera como se quiere de alguna manera vender, una crisis política donde hay dos posiciones. Yo en esa situación, de hecho, esa es la situación que pasamos los últimos 10 años, pues, o digamos, sí, los últimos 10 años, donde yo obviamente tenía una opinión crítica, porque creo en la democracia, creo en los poderes del Estado, creo en que en los colegios no se debería de rezar Daniel Ortega, todas esas cosas. Entonces yo hacía comentarios sobre todas esas cosas que veía mal, pero era a nivel político. Nadie ni yo mismo se rasgaba las vestiduras por eso. Pero hoy en día es una cuestión más
de sobrevivencia, pues ya no es que si pensamos diferente, ya es, nos están matando y algún grito tenemos que pegar, y eso es lo que yo estoy haciendo, estoy gritando porque nos están matando. Eso no va a dejar de pasar hasta que nos dejen de matar, y el asesino ya dijo, perdón, el presidente ya dijo, que él, en su lenguaje inverso, que él va a repartir la paz hasta que se vaya, y la paz aquí, la paz allá, entonces ya sabemos que esos son AKs y paramilitares y todo lo demás. Así que, pues. Ahora, si esto fuera una elección, digamos que el pueblo ha votado por Bacanal Nica. ¿Cuántos seguidores tiene Bacanal Nica ahorita en Twitter y en Facebook? Ok. Qué feo eso, porque ni Facebook ni Twitter son míos. Entonces, al final de cuentas, es el negocio de otros dos que no tienen nada que ver conmigo. Pero bueno, digamos que Twitter tiene casi 200,000 o 200,000. Sí, creo que llego a 200,000. Y en Facebook tengo un poquito más de 100,000. Obviamente eso expone mi opinión, exponencialmente a miles y miles. En mi sitio, cuando yo escribo, llegan entre 8,000 y 10,000 personas diario a leer lo que yo escribo. Y cuando es algo exitoso, así que a la gente le gusta más, llega a tener 20,000, 30,000, hasta 50,000 visitas. Bueno, ya quisiera el gobierno tener ese nivel de incidencia en las redes. Sería que dejarán de matar. Muchas gracias, Manuel Díaz, director de Bacanal Nica, y estaremos esperando tus próximos artículos. Gracias.